Muy buenos todos, chavales, yo soy Bysix y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite. Hoy, chicos, os traigo un vídeo un poquito diferente a lo que suelo traer. Vamos a ver un completando los desafíos de la semana número 2 en Fortnite, que acaban de salir justamente a las 3, me he puesto a grabar un poquito después. Y es que hoy os traigo este vídeo que es bastante interesante, a mi parecer, en el que jugamos unas partiditas, completamos desafíos y pim pam, toma la casita, todos nos lo pasamos bien. Así que nada, chicos, antes de empezar y que veáis cómo juego, los desafíos y demás, pues chicos, simplemente deciros que estamos haciendo un sorteo de este pase de la temporada número 6. Para participar sería hacer los requisitos de YouTube, Twitter e Instagram, simplemente parar la imagen y lo vais haciendo tranquilamente. Así que chicos, vamos con los desafíos de la semana número 2. Vale, chicos, pues estamos en una nueva partida de Fortnite. Ahora mismo vamos a intentar hacer la primera misión que tendríamos, que sería la de visitas en las áreas corruptas. Es que, como os habéis fijado, en el mapa tendríamos 7 runas y esas 7 serían las áreas que nosotros tenemos que visitar. Básicamente no sé ahora mismo ni hablar. Vamos ahora mismo a esta primera runa y, chicos, básicamente mi propósito es completar los máximos desafíos posibles en esta partida. Los desafíos sí que son más fáciles que los anteriores. No tienes ese desafío de busca en busca de tesoro. Así que vamos a pillar este cofre. Perfecto, perfecto, perfecto. Y este chaval, venga, perfecto. Pillamos una de estas piedras y si no lo habéis visto, chicos, es que básicamente han quitado las piedras, las han vuelto a poner y demás. Y creo que son en diferentes partidas las piedras. Sí, en diferentes partidas, entonces no nos vale porque deberíamos de coger 3 piedras en total. Entonces, como es en diferentes partidas, pues es que no nos vale. Entonces, también tenemos misión con francos, o sea, se les ha pirado muchísimo esta vez las misiones para esta temporada. Vale, perfecto. Y ahora pico por aquí y... lo veis, ¿no? Vale, entonces creo que sería más recomendable que ya hemos empezado la misión de las pistolas, matar la pistola. Pero es que desde aquí... vale, ese chaval no se enteraba ni del clima. Ya está, elimina un edificio, elimina un enemigo a más de 50 metros de distancia, que la acabamos de completar. Perfecto, primera misión. ¿Me acaban de disparar? ¡No te creo! ¡No te creo! Que yo digo que me acaban de disparar y estaba este chaval ahí enchiladísimo con el arbusto, madre de Dios. Vamos a ir a por él, es un Ragnarok. Ragnarok, bro, que te voy a tirar esto y te vas a quedar más chileado que chilling. Le hemos matado así y hay incluso más gente. Esto está por aquí debajo. Perfecto. ¡No! ¡Madre mía, chaval! Se me habían acabado las balas del subfusil. ¡Madre mía, chicos! ¡Qué bien lo hemos hecho ahora mismo! Vale, perfecto, minis. Madre mía, si es que entre los dos ya teníamos un montón de loot y llevamos 4 kills. 4 kills completando los desafíos. Pero bueno, si es que en esta partida me saco todos los desafíos, es que estoy flipando. Puede ser que nos encontremos a gente porque también esa gente puede estar haciendo los desafíos. Por lo tanto, no sé si ir con cuidado o ir como estamos yendo ahora mismo. De hecho, con pasar yo creo que me valdría. Eso es, y ahora me doy la vuelta y ya está. Vale, no hay nadie, perfecto, nos vamos. Me acaban de disparar. Míralo. Y de otro lado también. Ah, no tengo materiales, vale, tengo que picar este árbol. Perfecto. ¿Granadas? No. ¡Ah, la granada, tío! Vale, chicos, pues es lo que os cuento, que es que llevamos 3 ahora mismo zonas corruptas y llevamos 2 de 3 piedras distintas, estas piedras de sombra. Entonces, lo más conveniente sería para ir para esta runa que tenemos por aquí. Está la isla puesta sobre esta runa y por lo tanto va a venir mucha gente, porque es que como está la isla y demás. Eso es. Minigun. Minigun. Fuera. Al carril, chaval. Venga, bro. ¿Se ha quedado por aquí bugueado? ¿Bailando? ¿Hola? ¡Míralo! Estoy flipando. Estoy flipando. Estoy flipando. Necesito una piedra de estas. Vamos, no, que estamos completando los desafíos de la semana número 2 de la temporada 6 de Fortnite Battle Royale. Venga, vamos a por la runa y poquito más, porque es que quiero ver si hay gente en socavón. Perfecto, me ha dado la zona, perfecto. Nos quedarían 2, chicos, justamente las 2 de abajo, pero como no caen en el círculo, pues es que de momento no podemos ir. Entonces me voy a ocupar ahora mismo de terminar las misiones del subfusil y a ver si me toca alguno que tenga pistola, porque esa es otra, que necesito completar la de pistola.
Perfecto, la mata otro. Tranquilo, porque este se la ha llevado. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Pero si le he dado 44 de la cabeza, ¿pero cuánto se ha quedado ese chaval? 25 de vida. Madre de Dios. Bueno, pues ya que estamos aquí, o sea, el autobús nos deja al lado de estas dos runas próximas. Y tengo ya una ganita de terminar la semana número 2 y luego que me toque la fogata para terminar la semana número 1. Impresionante, pero es que para ello necesitamos quedarnos con poquita vida, porque es que tenemos 100 de vida. Entonces, necesitamos quedarnos con poquita vida para que la fogata nos regenere, porque es que no vale simplemente con... De hecho voy a pillar esto porque es que lo veo mejor, sinceramente, ya que tenemos por aquí pistolitas. Y la visión que tengo es de las pistolas. Lo veo mejor esta opción que irnos a la granja. Vamos a ir ahora mismo para la runa, que tiene que haber gente por ahí. Por aquí me hago daño. Perfecto, 20 de daño. Es que yo flipo con este juego, ¿eh? Vamos a ir para allá. Es que si no, desde aquí no le puedo dar con su fusil. Sería muy difícil y no sería rentable. Vamos a ir a por estos. Espero que no se maten todavía. Y el chaval este... Perfecto, o sea, es que se me acababan las balas del subfusil y es que no podía hacer otra cosa. Y tenemos que recorrernos todo Dusty para buscar el cofre, ¿eh? Vale, pues saltador no lo veo usar ahora mismo, así que toca caminar, chicos. No sé si nos encontraremos alguno por aquí, por el bosque. De hecho, míralo, que ya nos han quitado la idea, están viniendo por el globo. A ver este chaval. Míralo, que no le he podido... disparar, pero vamos. Se ha llevado, pero vamos, este chaval está pillando. Bueno, yo. La acabas de... literalmente bombardear a granadas como lo está haciendo a mí. Pero bueno. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, Fortnite o reventada? Vamos, cúbrete, por Dios. Que te están ruseando a muerte. Míralo, y hay... ¡que había más! Vamos a por este, pero de cabeza. Lo sabéis, chicos. ¿Me acaba de pasar un tiro? Venga, vale. Ahora me vuelves a tirar las granaditas. Y el otro va a ser complicado. Porque ese sí que supongo que no se va a quedar muy activo en la partida. A lo mejor rusea, pero no creo. Tengo aquí abajo, ¿verdad? Espérate, que es que hay más, pero bueno, ¿cuánta gente hay aquí? Venga, chaval. Vámonos. Pero, ¿esto es broma? Yo me piro porque vienen bastantes más, ¿eh? Y el círculo, fíjalo dónde está. Lo mejor que he podido hacer, pirarme. Y por aquí que tenemos minigun y scar tengo. Madre mía. Como haya vendas, no se nos corre. No hay vendas. Perfecto. ¡Vamos! Inflige daño a enemigos con fusiles de asalto. Pero porque... Vale, chicos, última runa que tenemos enfrente. Al lado de Ciudad Comercio se va a liar. Se va a liar porque todo el mundo está cayendo por aquí. Y es que no me quería ni girar. Fijaros la de gente que está cayendo por aquí. Espero que me cuenten el haber pasado por encima. Porque es que no quiero caer aquí, literal. Porque es que me van a reventar. ¿Me cuenta el pasar por encima? No te creo que no me cuente el pasar por encima. Vale, pues... vámonos. Vámonos, nos vamos a la casita tranquilísimamente. Vale, a ver que me entere lo que está pasando aquí porque se están reventando. No, recarga. Pero bueno, ¿qué? ¿Pero qué ha pasado aquí? Que este se ha descamuflado. Flipando. Madre mía, y me está rusheando el otro. Nos vamos a curar. Pero con 15 balas que le he rematado. Madre de Dios. No te puedo creer. No te podría llegar a creer que estoy a 45 de vida. Vete ya que te está viniendo. No. No te creo.
¡No! ¡No te creo! ¡Pan, truco!